drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a EdupediaWorld.com to the Spanish Intermediate Level, nuestro nivel intermedio de Hablemos Español. On this lecture, you will review a little bit the vocabulary of food, because we're going to talk about Venezuelan dishes. You're going to learn the names of some of the principal dishes we prepare here in my country, Venezuela. So, let's start, okay? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Veamos estos deliciosos platos. En Venezuela hay muchas combinaciones de ingredientes y diferentes tipos de platos. Veamos cuáles son los más conocidos. Let's see which are the most popular. El más popular es las arepas. Este plato es típico en todo el país. It is very popular in the whole country. Las arepas están hechas de harina de maíz mezclada con agua. Harina de maíz, corn flour, y la mezclas con agua. Luego pones las arepas en un budare o sartén. Sartén is the frying pan. Un budare is a special frying pan. It's like a traditional frying pan. It's a little bit lighter than the usual. And is used specifically to prepare arepas. Se usa para preparar arepas. Las puedes comer con casi cualquier relleno. Puedes ponerle queso, jamón, huevo, carne, pollo, etc. As you can see, you can put almost everything into the arepas. Puedes poner muchas cosas, muchos ingredientes. So, which are the ingredients to prepare the arepas? ¿Cuáles son los ingredientes para preparar las arepas? Harina de maíz, agua, y un poco de sal. A little bit of salt to prepare them. Delicioso, ¿verdad? It's delicious, right? Continuemos en este tour de comida. Te presento ahora los tequeños. Now you're going to see a very typical dish for parties. Es un plato típico en todas las fiestas venezolanas. Este plato es queso envuelto en masa hecha con harina de trigo. Es el queso, cortas el queso, you cut the cheese, which is usually white cheese that we have here. Un queso blanco especial de acá. Cortas y envuelves, you wrap, con la masa hecha con harina de trigo. Wheat flour. Haces una masa con esta harina y los fríes. Ellos son fritos, they are fried. Y las personas generalmente los acompañan con salsa de tomate. You eat them usually with salsa de tomate, ketchup. Son deliciosos, they are delicious. Así que, ¿cuáles son los ingredientes para preparar tequeños? Which are the ingredients to prepare tequeños? Queso, harina de trigo, wheat flour, y aceite, oil, of course, to fry them. El queso, como te dije antes, as I told you before, el queso es queso blanco de acá, de Venezuela, white cheese, which is delicious and special for this dish. Es especial para este plato. Es delicioso. Continuemos. En Venezuela también comemos esto y preparamos esto que se llama pasticho. It is called pasticho. Es un plato que se prepara generalmente para las reuniones familiares. It is prepared for family reunions, when you are get to, for example, on Sundays or any day you get to meet your family and have a good time, you usually here we prepare this pasticho. Preparamos pasticho. Este plato se come en el almuerzo. Usually you eat it for lunch, almuerzo, lunch. Es muy parecido a la lasaña, pues lleva pasta cubierta con salsa. It also have
It also has the kind of pasta you need to prepare it. It's like the pasta of the lasagna, la pasta de la lasagna. You cover with sauce, bechamel sauce, like a white sauce, con salsa bechamel y carne molida. In this case, ground beef. Está cubierto de queso y se cocina en el horno. It is covered with cheese, white cheese or mozzarella cheese, queso mozzarella o queso blanco, y se cocina en el horno. Así que, ¿cuáles son los ingredientes del pasticho? Queso, queso blanco o queso mozzarella, pasta, salsa bechamel, carne molida, ground beef. As you can see in red, you have two kinds of phrases. You have the phrase se come and the phrase se cocina. This is the se impersonal. You use it on this case for like a passive voice. You say se come is like it is eaten. Se cocina, it is cooked. We will study later in another video how do you use this se impersonal, okay? Continuemos. Tenemos ahora el hervido. El hervido es un plato también muy popular para las reuniones familiares, sobre todo los domingos. Especially on Sundays, you can eat this. Es una sopa que contiene diversas verduras. Papa, zanahoria, yuca, auyama, etc. So it has different kinds of vegetables. Las personas le añaden maíz, corn, y pollo o carne según su preferencia. El hervido puede ser de pollo, chicken, or meat, carne, specifically the ribs, las costillas. Hervido de costilla. Es el plato perfecto para un domingo. Y también puedes acompañarlo con arroz y añadirle un poco de limón. You can eat it with rice. And there are some people that add a little bit of lemon juice to it. It's delicious. Es muy delicioso también. Así que, ¿cuáles ingredientes ves para preparar el hervido? Which ingredients do you see that are necessary to prepare this dish? Verduras, por supuesto, vegetables, papa, zanahoria, yuca, auyama, maíz, corn, pollo o carne, chicken or meat. Ahora vamos a ver dos platos que son muy típicos en Navidad. We're going to see two special dishes we eat for Christmas, and they are always present in every Christmas celebration. Están presentes en cada celebración en Navidad, en diciembre. El principal son las hallacas. The principal plate is hallacas. Es una comida que se prepara con hoja de plátano. You use the leaf of the like the sweeter banana we eat here is plátano. So with the leaf of the plant that gives us the banana, the plátano, you cover this special preparation with corn flour. Envuelves la masa amarilla hecha de harina de maíz y está rellena de guiso. It is filled with guiso, that is a preparation with gallina o cerdo. Es una preparación con gallina o cerdo. Chicken or pig. Algunas personas le añaden huevo, aceitunas o pasas. Some people add eggs, olives or raisins. It depends on each preference. Así que, ¿cuáles son los ingredientes para preparar las hallacas? Harina de maíz, corn flour, gallina o cerdo, chicken or pig,
aceitunas y pasas. When you put everything together and you cover with the plátano leaf, cuando lo cubres con la hoja de plátano, lo pones a hervir, lo cocinas en una olla. You prepare in boiling water, and then you take it out of the leaf and you eat it. Lo sacas de la hoja y lo comes. Es delicioso. La hallaca se come con ensalada. You can eat it with salad, ham, jamón. Y el próximo plato, y el otro plato que te voy a presentar, el pan de jamón. Ham bread. Pan de jamón. El pan de jamón es el acompañante perfecto para las hallacas. It's the perfect complement for the hallacas. La masa para el pan se rellena con jamón, aceitunas y pasas y luego se lleva al horno. The dog to prepare the bread, la masa del pan hecha con harina de trigo, with flour, se rellena. It is filled with ham, olives and raisins. And then it's taken to the oven. Se lleva al horno. ¿Ves de nuevo las frases en rojo? Can you see again the phrases in red? This is again the se impersonal. In this case, it's for the passive voice. It is filled, se rellena. It is taken, se lleva al horno. Para servirlo, lo cortas en rebanadas. You cut it in slice. ¿Qué ingredientes necesitas para el pan de jamón? Por supuesto, necesitas jamón, ham, specifically smoked ham, jamón ahumado, aceitunas, pasas y la masa del pan, the bread dough, prepared with wheat flour, preparada con harina de trigo. ¿Lo ves? Hay muchos otros platos. There are several dishes all over the country, but these are one of the most popular ones. So as you see, it's delicious. Es deliciosa la comida venezolana. Ahora, probemos un poco tu memoria. Une la descripción con el nombre del plato correcto. You have to match, unir la descripción con el nombre del plato correcto. Tienes cuatro descripciones. Es un plato típico de Navidad, es largo y tiene ingredientes en su interior. It's a Christmas typical dish, it's long and it has ingredients on the inside. Es un plato líquido y caliente. Son como dedos de queso fritos, it's like fried cheese fingers. Es una comida que tiene forma de círculo. A circle is a circle. Veamos cuál es cada plato. Tequeños, arepas, hervido, pan de jamón o pasticho. Así que, ¿cuál es el plato típico de Navidad que es largo y tiene ingredientes en su interior? Muy bien, es el pan de jamón, the ham bread. ¿Cuáles son los dedos de queso fritos? Which are the fried cheese fingers? Los tequeños. Muy bien. El plato líquido y caliente, the liquid, the hot liquid, es hervido. Y finalmente, la comida que tiene forma de círculo es las arepas, the arepas, the principal or the most common dish in Venezuela, uno de los platos más populares de Venezuela. Así que bueno, ya puedes ver toda la variedad de platos de mi país. Espero hayas aprendido mucho hoy. I hope that you have learned a lot today. And see you on the next video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, buen provecho.